Sabemos que te encanta el hummus y es que es un plato que verdaderamente está de moda. Nos encanta, es muy palatable, es nutritivo, pero no es un plato nada nuevo. Se sitúa su origen en el antiguo Egipto y tradicionalmente se consume más en zonas de Oriente Medio. Es un plato tradicionalmente árabe que ha llegado a nuestros días para quedarse. Realmente el hummus es nutritivo, aporta bastante cantidad de hidratos de carbono, proteína de origen vegetal, alta cantidad de grasa, pero que proviene de aceite de oliva virgen extra y de tahini, a estos dos en el mejor de los casos. Y lo que hemos conseguido en HCN con el hummus proteico es solventar tres de los principales problemas que nos presenta el hummus. Uno de ellos es la elaboración en casa, que a veces se torna un poco costosa. En HCN simplemente tendrás que añadir al cacito, unos 70 gramos del producto, agua al gusto y ya tendrás tu hummus para disfrutarlo en casa. A su vez, el hummus de manera tradicional pues es ligeramente calórico y alto en grasa y los comerciales normalmente no de muy buena calidad. Con el hummus de HCN se ha conseguido que sea más alto en proteína, ya que contiene proteína vegetal que proviene de lenteja o garbanzo respectivamente, es más bajo en grasa, más bajo en sodio, que puede ser interesante para algunas personas, aporta fibra y tened en cuenta en relación a las proteínas que estaría aportando casi el doble o incluso el doble en el caso del de lenteja de proteína que un hummus tradicional. Estas ventajas en la preparación, estas ventajas a nivel nutricional, hay que sumarle también la ventaja en términos de sostenibilidad, ya que si lo comparamos con un hummus comercial ya envasado, al venir en polvo, el consumo que hacemos de plástico es muchísimo menor. Simplemente tendremos en casa que añadir agua a nuestro cacito de hummus y lo tendremos para disfrutar. Te muestro cómo. A su vez, el hummus es muy interesante para añadir proteína a nuestra dieta, sobre todo es muy interesante para añadir proteína vegetal, aquellas personas que necesiten ese aporte de proteína extra, aquellas personas que lleven una alimentación vegetariana estricta y necesiten añadir proteína, es una forma estupenda hacerlo de la mano de este ingrediente, no únicamente utilizando complementos más tipo batido. Me parece fundamental que tengamos ingredientes para preparar platos y combinar con otros alimentos interesantes, como pueden ser los vegetales.